El desarrollo de Mesoamérica en el transcurso del tiempo. En su libreta, me recuerdo que les había comentado que ustedes anotaran estos tres modos de cómo se divide históricamente o en el transcurso del tiempo el Mesoamérica, el preclásico, clásico y posclásico. El posclásico lo fechan como fin de periodo en 1400, no, 1521 con la caída de la gran Tenochtitlan, pero solamente son fechas aproximadas para tener un conocimiento para el estudio del periodo mesoamericano. Mesoamérica como en sí, como región cultural, va a continuar su proceso en unas nuevas realidades que va a ser el mestizaje, en donde va a haber un grupo dominante, en este caso va a ser los españoles, que han sometido a los pueblos indígenas, pero costumbres, tradiciones, creencias de los pueblos mesoamericanos siguen vigentes o no desaparecen del todo. Algunos desaparecerán, otros se transformarán y unos más continuarán. Pero el hecho de la conquista en sí misma, como veremos a lo largo de la historia de Mesoamérica, los olmecas fueron el primer grupo cultural, son, como veíamos, son la cultura madre, la primera civilización mesoamericana que logró controlar una vasta región y se desarrolló culturalmente en esa región, avasallando a los demás grupos que estaban a su alrededor. De ahí viene la tarea de guerra tributo, en qué consistía, que fue un modo muy particular de cómo los mesoamericanos se gobernaron en el transcurso del tiempo. El preclásico va del 2500 al 200, 2500 años antes de Cristo hasta el 200 después de Cristo. Tiene una duración de 2700 años. Durante esos 2700 años van surgiendo civilizaciones o grupos civilizatorios a lo largo y lo ancho del territorio mesoamericano. Los primeros van a ser los olmecas, aparecerán los zapotecas, los teotihuacanos, los mayas, los toltecas y al final aparecen los mexicas. Al final del periodo, ya sería en el periodo ya clásico, perdón, postclásico. Hay grupos, de hecho, en la zona de Tabasco hay una protociudad o una primera o intento de ciudad en la zona de los Tres Zapotes y San Lorenzo, así se llama, no la colonia de Humán, sino una región de allí de Tabasco que se llama San Lorenzo, donde hay vestigios de un primer trazo urbano de parte de un grupo mesoamericano. Serían las primeras evidencias de una civilización. Acuérdense la diferencia entre cultura y civilización. Vamos a retomar. Alejandra, con usted me voy a enseñar hoy. ¿Qué diferencia hay entre una cultura y una civilización? Una civilización es más como una especie de pueblo, ¿no? Como ya un conjunto de personas, y una cultura es lo que ellos practican, ¿no? Okay. Todo pueblo tiene cultura, pero no todo pueblo tiene una civilización. De esa idea debemos partir. Es decir, que los grupos que se asentaron en la zona de Mesoamérica, algunos lograron conformar una civilización.
y otros solamente fueron grupos culturales de cazadores recolectores. ¿Qué es lo que hacía o qué es lo que hace diferente a un grupo humano que se vuelve una civilización? Vamos a cambiar a Alejandra. Lo que dijo está bien, vamos a complementar la información y pasamos a Eduardo. Eduardo, ¿qué es lo que hace diferente o hace que un grupo humano ya sea un grupo civil, urbano, a diferencia de solamente un grupo cultural? ¿Qué hace que un grupo sea civil? Que sea una civilización. ¿Qué es? A ver, alguien me está escribiendo en el chat, a ver si quiere la respuesta correcta. Entonces, la diferencia radica en la organización. ¿Qué va a aparecer en la organización de los pueblos civilizados? ¿Qué es lo que tenemos aquí en UMAM? Y hay en Mérida y hay uno para todo Yucatán y hay uno para todo México. Presidente. Ándale, presidente o gobierno de diferentes tipos. Para que un grupo deje de ser nada más un grupo tribal con un jefe o cacique, se organiza. Y se organiza de un modo más complejo. En su gobierno va a tener un grupo de personas que lo van a ayudar a gobernar. Para el caso de Mesoamérica va a ser él o los sacerdotes junto con una especie de jefe militar. El gobierno, los soldados y la religión o el aspecto religioso van a ser los tres elementos que hacen posible hablar de una civilización. Los demás grupos no tenían, por ejemplo, soldados o no tenían sacerdotes dedicados únicamente a los rituales que realizaban en los templos o ceremonias que realizaban en los templos. Muchas veces los caciques funcionaban como sacerdotes en esos pueblos culturales que no lograron tener una organización o una civilización. La cuestión de la civilización hace que el grupo sea mucho más complejo, que tengan diferentes organismos que les permitan organizar la vida urbana que tuvieron. El otro elemento va a ser, se pasan de aldeas a ciudades. ¿Cuándo se considera que una población es una aldea? Sofi, ¿tiene alguna idea? ¿Conoce usted alguna aldea? ¿O a quiénes les podemos llamar aldeanos? A una aldea, creo que mencioné que aldea conocí o a quién se puede llamar los aldeanos. Ajá.
¿Qué diferencia hay entre estos, las aldeas, que es un grupo muy pequeño? En las aldeas vivían grupos o núcleos familiares extensos. Era, el jefe generalmente era el papá abuelo de todos los aldeanos que vivían allá. Y a su vez era el sacerdote que dirigía la ceremonia de caza y recolección. Él hacía las ofrendas para agradecer a sus divinidades de haber obtenido alguna pieza mayor de caza o las piezas de caza y la recolección de los frutos en las regiones donde estaban. Los aldeanos tenían una organización de tribu, únicamente en una pequeña familia constituido entre 10 o hasta 50 pobladores llegaban a ser, vivían en cuevas o vivían en unas pequeñas en chozas que podían armar y desarmar con mucha rapidez, porque eran pueblos tribales. Los aldeanos eran autónomos, no dependían de otro grupo. Muy diferente va a ser la civilización olmeca, la civilización maya, que una ciudad ya organizada iba a tener a su alrededor pequeños poblados que estaban vinculados directamente a la figura que les gobierna, como en el caso que nos sucede aquí en Umán. Umán tiene una cabecera que tiene el mismo nombre del municipio. El territorio municipal se llama Umán y su capital se llama Umán, pero también tiene lo que se llaman comisarías. Está Petekbiltún, Juchectamán, San Lorenzo, Ibicac, Asim, uno que está en la Mérida Umán, solo me acuerdo que se llama Palomeque, pero no me acuerdo el nombre. En total son, si no me equivoco, son 13 comisarías que tiene el municipio de Umán. Todos ellos dependen directamente de la figura de gobierno del presidente municipal. Sus comisarios municipales dependen directamente de la figura electa del presidente municipal o el primer regidor que va a ser el presidente municipal. A su vez, el presidente depende de la figura que hemos escogido como gobernador. Y ese tipo de organización nos hace una civilización. En el periodo del que le estoy hablando, del preclásico, hubieron muchos grupos en Mesoamérica que eran tribus de aldeanos, que eran independientes unos de otros. Incluso cuando se veían, se hacían la guerra entre ellos. Esta familia se peleaba contra esta otra familia. Este grupo de esta aldea se peleaba contra esa otra aldea. Ya cuando empieza a haber una organización mayor, empiezan a tener una especie de territorio común, prácticas comunes, lengua común, rituales comunes. Se va volviendo más complejo la organización porque van a tener artesanos, agricultores, comerciantes, soldados, sacerdotes y gobernantes. La estructuración, desde que empieza a existir una estructuración dentro de la sociedad, que fue también piramidal, en la parte más alta de la pirámide estaba el gobernante con los sacerdotes, seguidamente por los militares. Posteriormente venían los comerciantes y en la base estaban los campesinos agricultores. Era el cómo se organizó las civilizaciones mesoamericanas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Volviendo a la misma pregunta. Entonces, Alejandra, ¿cómo hacemos la distinción entre cultura y civilización? Alejandra, ¿me di a entender con la pregunta?
¿Qué diferencia hay entre una cultura y una civilización? Le pregunta a Alejandra, ¿algún otro le ha quedado claro? Que la civilización es más probable que sean civilizados, como dice, y también la civilización es más grande que la, pues el pueblo, por así decirlo. Es más chico. La aldea. Sí, sí, muy bien. La composición de la cultura o los grupos culturales, vuelvo a repetir, todo grupo humano tiene una cultura, pero no todos los grupos humanos llegaron a ser una civilización. La diferencia va a estar en la complejidad de su organización. Desde que empezaron a dejar evidencias de construcciones, de edificios, de una estructura religiosa y de gobierno, se empieza ya a tener idea de que este grupo humano dejó de ser tribu de aldeanos para convertirse en una civilización. Y la primera conocida va a ser los Olmecas. Bien. Aquí en este párrafo dice, las sociedades que habían sido igualitarias se organizaban colaborando para la subsistencia, comenzaron a transformarse en sociedades jerarquizadas, es decir, que establecieron diferencias entre sus integrantes y su aparición, el intercambio de bienes y se ampliaron las rutas comerciales entre las regiones. Desde que empieza a haber una diferenciación, una jerarquización de mayor a menor de importancia dentro de los mismos pobladores, se empieza a hablar de una complejidad. Al principio los jefes eran los que tenían la capacidad de llevar a sus integrantes a lugares adecuados con agua, caza y recolección. Estos eran los primeros líderes. Posteriormente empezaron a implementar o inventar armas, armas no solamente para cazar, sino para defenderse o para arrebatar los productos obtenidos por otras culturas y empiezan de modo pequeño y posteriormente se empieza a perfeccionar más ese estilo de vida que tuvieron los mesoamericanos de guerra tributo. Empezaron a organizarse y algunos, como en el caso de los toltecas, ya en el periodo clásico, empiezan a realizar esos ejercicios de expansión territorial y de control por medio de la guerra tributo. Tener alimento suficiente para toda la aldea determinó que la población se dedicara a actividades especializadas como la elaboración de artefactos de piedra pulida y la fabricación de enseres como platos y carras. También adquirió importancia el jade pulido y la escultura monumental. La observación de la bóveda celeste dio lugar al uso del calendario y el culto de los diferentes dioses. Es aquí cuando empieza a surgir la figura de los sacerdotes. En la observación que empiezan a hacer de la bóveda celeste, en la observación que empiezan a tener de los ciclos de la naturaleza, estos empiezan a enseñar a su descendencia cuándo sembrar, porque en la bóveda celeste podían determinar según la posición, se fijaron más en Venus y Júpiter como estrellas que les iban indicando, por supuesto la luna, les iban indicando cambios que iban a suceder. Se aproxima el invierno, vienen temporadas de lluvia, va a haber sequías. Ellos supieron interpretar los signos que la naturaleza o el tiempo les fue proporcionando y empezaron a tener un estatus de divinidad. Hubieron
reyes, dioses, hubieron sacerdotes, gobernantes, como cuando entremos de lleno al estudio de algunos grupos de la civilización mesoamericana, lo podremos observar más de cerca. El desarrollo de la civilización va siendo lenta y hay que entenderla como una especie de cambio de estafeta. ¿Qué es el cambio de estafeta? Un grupo cultural le entrega la estafeta a otro grupo cultural. Es decir, no van a partir de cero. Lo que los toltecas lograron, pero lo que los olmecas lograron como civilización, fue transmitido o fue retomado por los otros grupos culturales que reprodujeron e hicieron las creencias, las tradiciones, el modo de cómo construir sus divinidades, fueron llevadas a esos nuevos grupos. Por alguna razón, la zona lacustre y de ríos de la zona de Tabasco y Veracruz llevó a un descenso de producción y produjo el ocaso de la cultura olmeca. Y surge en otro lugar, en la zona de Oaxaca, de Monte Albán, el florecimiento de los zapotecas. Simultáneamente, los mayas en la zona de Palenque también es como si los pobladores o los antiguos olmecas se hayan movido hacia dos regiones, como que se hayan dividido. Unos se fueron más hacia el sur, en la zona actual de Palenque, Chiapas, y otros se fueron más hacia el norte occidental, yéndose para la zona de Oaxaca. Y ahí se desarrollaron y empezaron a crear nuevas tecnologías y nuevos conocimientos que fueron transmitidos a los otros grupos. Y de modo individual, Teotihuacán florece también en este periodo del clásico, entre preclásico y clásico, va teniendo auge esa gran ciudad que hasta hoy en día están desentrañando algunos de sus misterios, que también lo veremos en su momento. La última etapa del postclásico se caracteriza por el auge de nuevas ciudades bajo la influencia de grandes capitales cuya decadencia se había producido años atrás. Las redes comerciales fueron divididas en zonas y se produjo una competencia en regiones. Los centros de poder se ubicaron en lugares estratégicos y se construyó arquitectura defensiva para proteger las ciudades de posibles invasiones. Lo pusieron en práctica los mayas. Si llegan a ir algún día a la zona arqueológica de Mayapán o si llegan a ir a la zona arqueológica de Ekbalán o Tulum, Mayapán está en el centro de la península de Yucatán. Tulum está en la costa de Quintana Roo y Ekbalán está en el oriente de Yucatán. Y allí podemos encontrar evidencias de murallas que construyeron los mayas para defenderse de esto que fue muy común, la guerra tributo, de cómo iba un grupo cultural, aunque pertenecieran a la misma civilización, se hacían la guerra, las ciudades. Allí cerca de Ekbalán hay una ciudad maya que están rescatando, que se llama Kulubá, que se vio que tuvieron unos conflictos muy fuertes en algún momento de la historia mesoamericana. Lo mismo pasa con Yashuná y Chichén Itzá. Son ciudades no más de 10 kilómetros de distancia que hay entre una y otra. Pero, por ejemplo, Yashuná, a pesar que estaba cerca de Chichén Itzá, no tenía relación con Chichén Itzá, estaban enemistados. Y Yashuná tenía relación con la ciudad de Cobá y tenían hecho un camino que se conoce como Sacbé, que es de 4 metros de ancho y algunos puntos hasta 7 metros de ancho, llenadas de tierra blanca en una misma en estatura. Todo el camino va hacia un mismo punto en la misma estatura. Tenían que rebajar
algunos lugares o tenían que embutir algunos otros para poder tener el camino en la misma, con la misma altura, que les servía para los intercambios comerciales y para la peregrinación de un lugar a otro. Y incluso hay algunos investigadores que han dicho que la razón del por qué usaron este material blanco, o tzaskap, como se le conoce aquí, para hacer estos caminos. Una de las explicaciones que dijeron era cómo en Yucatán hay mucho calor, existe una posibilidad que los recorridos largos lo hacían de noche, y como el camino era blanco, les permitía seguir una misma senda y no perderse en medio de la selva, según algunos investigadores. Es una teoría, es una propuesta que ellos hacen.